Doña Sara. Perdón, Manuel, debí haberme arrullado la música. Insiste en abrir la tienda tan temprano. No, si no estoy cansada. Además, si no abro, se me va el trabajo sin desayunar. Por cierto, ya le tengo aquí su refresco y su concha. Perfecto, como siempre. Oye, ¿y por qué no me dejas prepararte algo diferente? Unos chilaquilitos. ¿O qué siempre vas a comer lo mismo? Hasta la muerte, doña Sara, hasta la muerte. Buenos días. Manuel García para servirle. Sé perfectamente quién es usted, don Manuel. De hecho, lo estoy esperando. ¿A mí? ¿Y en qué puedo ayudarle? Ay, esto siempre me es difícil, don Manuel, pero voy a darle prisa. Vengo por usted. ¿Por mí? ¿Y a dónde me lleva? Usted sabe perfectamente bien de qué estoy hablando. Sí. Sí sé. Pues ya está. Vámonos. Pero todavía no estoy listo para irme. Nunca nadie está listo para esto, don Manuel. Pero hagamos una cosa. Usted me cae muy bien y le voy a dar un día. ¿Un día? ¿Un día? ¿Tienen alguna pregunta? No pudiera darme un tiempo más. ¿Qué más me gustaría? Pero así es esto, don Manuel. Un día es muy bueno. Tiene tiempo más que suficiente para arreglar esos asuntos pendientes. Asuntillos del corazón. Ande, vaya, don Manuel. Aquí nos vemos mañana, a la misma hora. No vaya a faltar. No, no, ¿cómo cree? Aquí nos vemos. Gracias.
¡Ey, chamaco! ¡Ven! ¡Chamaco, ven! ¡Ey, chamaco! Préstame tu bicicleta. ¿Cómo se la voy a prestar? Está loco, tengo que entregar muchas cosas. Mira, te voy a dar este reloj que es de puro oro. Esto cubre lo que vale tu bicicleta y esos pedidos que te faltan de entregar. ¿Cómo ves? Va. ¿Qué dice don Manuel? Tú sabes bien lo que cuesta, así es que no te vayas a hacer el tacaño. Aquí tienes este dinero. Es para que se ayuden aquí en la casa. Y para mi nieta Rosita. Aquí te dejo también esta copia de las llaves de la casa, por si algo se les ofrece. ¿Se siente bien? Es que desde que murió mi hijo, tu marido, nunca he visto por ustedes. Mira, a estas alturas, lo único que quiero es pasar más tiempo con mi nieta Rosita. Don Manuel, usted sabe que nosotros siempre hemos estado aquí y que puede visitarnos cuando usted guste. Pero, ¿por qué hoy? Si no es ahora, ¿cuándo? Aquí te traigo a Rosita. Muchas gracias en haberle permitido que me acompañara a dar la vuelta en el parque. No se preocupe, don Manuel. Ya sabe que esta es su casa y que cuando guste puede venir a visitar a Rosa. Anda, despídete de tu abuelo. Adiós, abuelito. Adiós, Rosita. Te quiero mucho. ¿Qué hacen de boca?
ándale, vete a lavarte las manos. Mañana trabajo hasta las 5. Si gusta, puede venir a ver a Rosa. Así sirve que comen juntos y cenan en lo que llego. Yo quisiera, pero... No, sí vengo. Muchas gracias por su compra. Gracias. Hasta luego, que esté bien. Don Manuel, qué bueno que lo veo. Anda un hombre vestido de negro como si fuera un funeral. Que lo ando buscando. ¿En qué cosa se metió? No se preocupe. Es un asunto de trabajo. Mire, ¿qué le parece? La invito a cenar esta noche. ¿Ahorita? Mire, ¿cómo ando? Sí, cierre la tienda temprano y vámonos. Mira la hora que nos dio. Se le va a hacer tarde para irse a su trabajo, ¿no? Pues, Sara, antes de irme, quiero darte las gracias de todo. No sé por qué me tardé tanto en darme cuenta de lo bella que es tu sonrisa. Mire, doña Sara, hay algo que quiero decirle. Fíjate que hay algo... No digas nada, no hace falta. Lo que yo quiero contarte es que... Vaya, Manuel, vaya. No quiero que llegue tarde. Hay tiempo para hablar. Ah, por cierto. Mire, Manuelito, ahora sí va a desayunar muy sabroso. Que le vaya bien hoy y no se le olvide venirme a ver en la tarde. Eres la única que me vienes a despedir. Se ve que tienes hambre. ¡Qué puntualidad, don Manuel! ¿Qué tal su día? No pudo ser mejor, pero me faltó tiempo. Siempre falta tiempo, don Manuel. ¿Está listo? Por favor.
Buenos días, Gabriel. Buenos días, doctor. ¿Nos vamos? Nos vamos. Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué hay? ¿Ven su trabajo? ¿Qué conmigo? Hay tanto maloso por allá. ¿Está usted bien? ¿De qué se trata todo esto? Soy el doctor Edgar Serrano. Manuel García para servirle. Pero, por favor, explíqueme. Es un paciente que se nos escapó del hospital hace unos días. Seguramente ya vino a decirle que es la muerte y que se lo quería llevar. No se sienta mal. Hay 4 personas a quienes ya les hizo lo mismo. Bueno, don Manuel, me retiro. Hay muchas cosas que hacer. Que tenga usted muy buen día. Hasta luego. Oiga, ¿y qué hay de los otros 4? A los otros 4 sí se los llevó. Tuvo usted suerte, don Manuel. Ha ha ha!